tenemos que armar con las armas de la fe, defendernos con las armas de la fe. Tenemos muchos regalos que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos combatir el enemigo. Ya han escuchado ustedes en muchos de mis testimonios que les he comunicado, les he platicado, sobre sanidades que ha habido increíbles a través de los casetes de oración. Bueno, pues ahorita el Señor me inspira que todos nosotros que tengamos un arma que llevemos en nuestro carro, en nuestra casa, en nuestro negocio, en los momentos tristes, en los momentos difíciles, que pongamos esa arma para que nos guíe. ¿Y qué es? Va a ser esta arma. Vamos a rezar el Rosario de Liberación. En cada misterio vamos a cantar en lenguas. Vamos a hacer oración de sanidad. Y esto va a ser un regalo que vamos a tener todos. Lo vamos a hacer ahorita entre nosotros, ustedes. Y vamos a ver cómo el Señor se va a manifestar. Porque el Señor es así de bueno, de generoso. Él quiere que todos tengamos algo. Siempre nosotros necesitamos quien nos ayude, quien nos apoye. Y pues en el momento en que deseamos hablar con un sacerdote, no lo encontramos porque somos como garbanzos de a libra. Quieren todos platicar con el Padre, pero pues el Padre no puede con todos y mejor no con ninguno. Y cuando andan tristes y angustiados, quisieran que alguien los acompañara a hacer oración y pues no hay nadie. Y qué mejor que entonces poner el cassette, ponerse en oración y alabanza, y aquel cassette nos va a ir guiando y nos va a ir ayudando, nos va a ir transmitiendo la presencia del Señor y nos va a ir liberando. Así que así en este momento todos nos vamos a poner con mucha fe, con mucha devoción. Por eso me quise revestir con la sotana, la estola, para rezar el rosario. Saquen el rosario que les di ayer. ¿Qué significa este Rosario de Liberación? Es pura palabra de Dios. Todo lo que vamos a decir es todo lo que está escrito ahí en los evangelios. Vamos a decir: Jesús, ten piedad de mí. Y un ciego le gritó a Jesús: Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Y un enfermo, un leproso, le dijo: Jesús, sáname. Jesús, libérame. Y un endemoniado también le gritó a Jesús: Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Y es lo que vamos a estar repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y al final de cada misterio vamos a volver a decir un texto de Juan: si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Hacemos oración en lenguas. Oro por los enfermos. Los que estén aquí pues recibirán sanidad, y si no, se irá esa oración grabada para que también se la pongan a sus enfermos, a sus familiares. Quiero aclararles que esto no es ningún con el fin de lucro. El que lo quiera tomar, tómelo. Quiero que tengan un arma. Así que nos vamos a poner de pie, vamos a empezar un cantito por ahí. El Salmo 91 nos lo van a cantar al principio. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me librarás del cazador, de la peste, del destructor. Con tus plumas me cubriré y debajo de tus alas viviré. Yo diré a Yahvé, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré a Yahvé, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra
hijo, yo vino al abrigo del omnipotente, yo moro bajo la sombra. Hoy queremos repetir tu nombre 205 veces, para que a través de este rosario de liberación nos vayas liberando, Señor. A través de esta oración y a través de repetir tu nombre tantas veces, vayas liberándonos, Señor, de los traumas, de los vicios, de los odios, de los rencores, de los resentimientos. Vaya huyendo de nuestra vida la influencia del demonio. A través de tu glorioso nombre, Jesús, quede atado todo espíritu de perturbación, espíritu de envidia, espíritu de lujuria, espíritu de vicio y de corrupción, espíritu de envidia y de calumnia. Que el nombre de Jesús someta todo aquello que está dañando nuestra dignidad de hijos de Dios, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y la tierra y los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Hoy queremos decirte como el ciego de Jericó: Jesús, ten piedad de mí. Hoy queremos repetirte aquellas palabras del Evangelio: Jesús, sana. Hoy queremos repetirte aquella petición que te hicieron aquellos poseídos: Jesús, libérame. Jesús, sálvame. Hoy, Jesús, se levantan nuestras voces para que en esta oración tu nombre repetido por tantos y tantos que estamos aquí sea la espada afilada por la cual caiga el enemigo a tus pies. Hoy queremos repetir tu dulce nombre, Jesús,
para que el Padre, al escuchar tu nombre glorioso, tenga compasión de los enfermos. Tenga compasión de mis enfermedades. Bendito seas, Jesús. Alabado seas, Jesús. Glorificado seas. Libera a Jesús a tu pueblo. Libera a Jesús a los hombres enfermos y mujeres por el odio, el vicio, la apatía religiosa. Libéranos, Jesús, de la influencia maligna. De las cadenas de esta alabanza. Oririam para iriria, escarraia para iriam para iriria. Iriam para iriria, andara iriria. Andara iriria, araia iriria, escarraia araia iriria, iriria. Andara iriria, para iriria. Todos juntos como tu pueblo, hoy queremos decir: creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Sálvame. Jesús, libérame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí.
Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Vamos a hacerlo fuerte. Por el santo nombre de Jesús, Padre, te pedimos que nos liberes. Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, sana a los enfermos. Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, libera nuestra familia, libera nuestra casa. Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, libéranos de nuestros enemigos. Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, libéranos, Jesús, de la Por el santo nombre de tu Hijo Cristo, libéranos, Jesús, de la desgracia, de la pobreza, de los fracasos, de los accidentes, de las enfermedades. Al nombre de Jesús toda rodilla se dobla, y la tierra y los abismos, y toda ley clame que Jesús es Señor. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Padre,
Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo y por su dulce nombre, hoy te pedimos que tengas compasión de los enfermos, que libres a los oprimidos. Padre bueno, muchos hombres y mujeres estamos oprimidos por los vicios, por el resentimiento, por el recuerdo de una amarga infancia, por el abandono de un padre o de una madre. Padre bueno, por el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, libéranos. Muchos hombres y mujeres hemos andado en la corrupción, el pecado, en la brujería, en los horóscopos, en la ouija, en el satanismo. Libéranos por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, porque al nombre de Jesús toda rodilla se dobla, en el cielo y la tierra y los abismos, y toda lengua proclama que Jesús es el Señor. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Alaben al Señor, levanten sus manos. Está liberando el Señor, está liberando de esclavitud, de resentimiento, de rencor. Está liberando el Señor de falta de fe a mucha gente. Al nombre de Jesús, huye el espíritu de la lujuria. Al nombre de Jesús, huye el espíritu de la ambición. Al nombre de Jesús, huye el espíritu del resentimiento y del odio.
Al nombre de Jesús, huye el espíritu de pereza espiritual. El nombre de Jesús unifica las familias, santifica a los hijos. Bendito sea, Señor. El Señor está sanando de los riñones. Bendito sea el Señor. Gloria a ti, Jesús. Bendito sea, el Señor está sanando de parálisis también. Está sanando del corazón el Señor. Alaben al Señor. Alaben al Señor fuertemente. Hay aquí un hombre, un esposo muy apático, muy frío, muy duro de corazón. El Señor está rompiendo esa roca con su nombre. El Señor está quebrando ese corazón. El Señor está sanando de un pie. Gloria a ti, Jesús. Bendito sea el Señor. Alaben y bendigan al Señor. Sigan de pie alabando al Señor. Las lenguas más fuertes. Hay una familia aquí donde los hermanos no se hablan. Esos hermanos tienen mucho tiempo que no se hablan. Sienten el deseo ahorita de hablarse esos hermanos. El Señor rompe su resentimiento. Más fuerte hagan su alabanza. El Señor sana de la columna vertebral. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Háblale más fuerte al Señor. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado.
Bendito sea, Señor. Alabado sea el Señor. A ti el honor y la gloria. Oh, dulce nombre de Jesús. Oh, dulce nombre de Jesús. Oh, dulce nombre de Jesús. Ten compasión de tu pueblo, Señor. Ten compasión de tu pueblo. El Señor le está regalando un trabajo a alguien que le está pidiendo un trabajo. El Señor está sanando de migraña. Hay personas aquí que padecen mucho de migraña. El Señor las está sanando. Alaben al Señor. El Señor está sanando. El Señor les está sanando su pie de esas manchas que tienen. Señor, sana de los intestinos. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. El Señor sana y libera del corazón, como a cinco jóvenes que han sufrido mucho por decepción amorosa. El Señor borra completamente esos malos recuerdos que les dejó esa persona, y quedan liberados totalmente para la gloria del Padre. Sana de quistes en la matriz. Gloria a tu nombre, Jesús. Que tu nombre glorioso, Jesús, sea el que rompa las cadenas del alcoholismo.
Señor, libera a algunos hombres esclavos del alcoholismo. Recen este rosario 9 días y quedarán completamente liberados de su alcoholismo. Oririniam bararaya shriya haraya niam bararaya iriya iriya bararaya iriya. Hagan su alabanza más fuerte, el Señor se está derramando, el Señor está sanando. Muchos de ustedes tienen ganas de llorar, lloren. Otros, como siempre, el Señor los va a tumbar. Déjenlos caer. Iría para ir, 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 Jesús, 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 Siria, Paraya, Siria, Scarraya. En nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo y la tierra y los abismos. Toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Santo Dios, todos, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal, líbranos, Señor, de todo mal, líbranos, Señor, de todo mal. Jesús es, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María. Invoquen a María. María. Más fuerte. María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María. Amén. Todos. Amén.
fuerte. Amén. Las manos. Fuerte. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un aplauso al Señor por esta oración que nos ha regalado. Ahora sí vamos a escuchar un poquito la palabra del Señor. Yo creo que se merece un aplauso más fuerte. Como que andan muy cansados del agua, ¿verdad? Este rosario de liberación que acabamos de rezar, apréndanselo. El Señor está liberando mucho con él. Lo pueden aplicar por otras personas. En lugar de decir Jesús ten piedad de mí, pueden decir el nombre de la persona por la que la quieren liberar. Tengo un testimonio de una señora que me contó que su esposo era muy alcohólico y era muy borracho. Le dije, mire, récele 9 días el rosario de liberación, siéntense. Padre, pero no lo puedo tocar, dice, porque me pega. Pues cuando él llegue borracho, le dije, déjelo que se duerma. Y ya que esté dormido, usted pone su manita desde acá y le reza el rosario de liberación. Dice que se lo rezó una sola vez y que el hombre ahora ya no toma. Así es que ustedes tengan fe. Así que se dice, denle un aplauso al Señor.